Buenas y bienvenidos a esta segunda jornada de estos cursos de otoño de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Arrancábamos ayer con, bueno, los ingredientes base de estas campañas electorales que pretendemos analizar en estos cursos. Y lo hacíamos hablando pues de cuestiones tan interesantes como las encuestas, hablando de las nuevas tecnologías, hablando de tantas y tantas cosas que conforman ese gran guiso que es una campaña electoral. Desde luego, todo eso es importante, es fundamental, pero hoy vamos a intentar centrarnos en eso que algunos decían, programa, programa, programa. Nada más y nada menos, un reto importante, o al menos así debería de serlo, pero que genera dudas, que genera interés y que después a mí me gustaría que hoy pudiéramos sacar de aquí en claro qué efectos realmente tiene sobre el votante, que al final es el destinatario final de todos los contenidos de estas campañas electorales. Para hablar de ello, desde luego, tenemos a dos personas, contamos con dos profesionales del mundo de la política que tienen a su favor la experiencia de haber participado en numerosos foros, en numerosos estadios de esas campañas políticas, en los más diversos ámbitos. Por eso vamos, en primer lugar, a presentar a los dos invitados de hoy para que nos cuenten cuáles son sus percepciones, sus experiencias, su saber hacer sobre eso que después la gente dice, dijeron que iban a hacer y cuánto realmente queda de ello después de la cita electoral. Realmente ese es el objetivo. Y para ello nos acompañan Carlos Fernández Carriedo. Muy buenos días. Carlos Fernández Carriedo en la actualidad es portavoz del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Castilla y León. Pero su experiencia, desde luego, afecta prácticamente a todos los terrenos en el Ejecutivo, en el Legislativo, absolutamente en todo. Ha sido portavoz en el Gobierno regional, consejero en dos legislaturas, ha participado estrechamente en la elaboración de contenidos, propuestas e ideas del presidente de la Junta de Castilla y León y, además, también tiene ese papel, esa actividad directa con la presidencia del Partido Popular en la provincia de Palencia. Carlos, bienvenido. Para acompañarnos también y contarnos su punto de vista, desde luego también extenso pese a su juventud, nos acompaña Óscar Sánchez, que es procurador del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León. Óscar ha sido un hombre que, desde luego, ha participado activamente en lo que es el desarrollo de la estructura de las normas básicas de nuestra comunidad en los últimos tiempos, alguien que ha participado directamente en el diseño de muchas de las cosas que en estos momentos nos rigen y, además, de su actividad en el Parlamentario Socialista en las Cortes. Tiene esa doble vertiente también de la docencia vinculada al mundo del derecho y muy estrechamente relacionada también con la docencia en el mundo del periodismo. Por lo tanto, alguien preocupado por la comunicación y que tiene el contacto directo como profesor de los estudios de periodismo en la Universidad de Valladolid, pues también muy al tanto. En definitiva, dos personajes, dos experiencias que nos tienen que desvelar hoy cuáles son los secretos de las campañas electorales y de sus programas, nada más y nada menos. Comenzamos, si os parece, Óscar, con esa explicación de lo que nos podemos esperar de un programa electoral, cómo lo podemos desarrollar y, sobre todo, al final, qué es lo que se puede llevar a cabo desde el Ejecutivo sobre esos programas que se proponen en las campañas electorales. Adelante. Bueno, ante todo, buenos días a todos y muchas gracias por estar aquí, porque evidentemente eso es lo primero, ¿no? Siempre que se organiza cualquier tipo de actividad, si no hay asistentes, no puede haber actividad, con lo cual vosotros sois la parte más importante de este curso, ¿no? Quiero agradecer, por supuesto, a la Universidad Europea Miguel de Cervantes por la organización de este curso y por haberme invitado a él, por tener la posibilidad de dirigirme hoy a vosotros, pero también, sobre todo, por la oportunidad de este curso. Yo creo que los temas
que se tratan, que tocan realmente todos los puntos fuertes de la comunicación política. Se habla de la imagen del candidato, se habla de la imagen de marca también del partido político, del programa, de lo que vamos a hablar hoy. Creo que están muy bien escogidos, es un curso realmente bien organizado y para mí, desde luego, pues es muy importante el poder estar aquí. Yo estoy, como ha dicho David, al que le agradezco las palabras de presentación, estoy un poco como representante del mundo de la política, pero también con esa doble condición de docente, en mi caso en el mundo del derecho, pero también muy relacionado a veces con, o sea, yo he dado clases de comunicación política, por ejemplo, en la licenciatura de periodismo, y también por mi formación de politólogo, aparte de jurista, pues tengo esa siempre un interés muy especial en la comunicación política. En estos momentos, además, como político, soy el coordinador del programa electoral del Partido Socialista de Castilla y León, con lo cual estoy directamente trabajando en estos momentos en el tema del que vamos a tratar en el programa, ¿no? Y, bueno, tengo que comenzar poniendo sobre la mesa una serie de premisas, de cuestiones que normalmente se dan por sabidas, pero que de las que muchas veces no se extraen todas las consecuencias que habría que extraer, ¿no? La primera es un poco, a la hora de explicar el significado de las competiciones electorales, el ser conscientes de que nos situamos en un modelo de democracia, podríamos decir schumpeteriano, es decir, un modelo de democracia en la cual la democracia en sí misma se define como una competición entre partidos políticos, ¿eh? Una competición en la que estos partidos compiten por el voto de los ciudadanos y les ofrecen básicamente dos cosas. La oferta que los partidos ofrecen a los ciudadanos a la hora de competir son básicamente dos cosas. Por una parte, dirigentes políticos, es decir, candidatos, y por otra parte, programas de gobierno. Esto, desde luego, no excluye que la democracia sean también otras muchas cosas, ¿no? No quiero reducir únicamente la democracia a eso, ¿no? La democracia tiene unos aspectos sustanciales muy importantes que son fundamentalmente la garantía de la libertad y los derechos de los ciudadanos. Pero ese aspecto procedimental es muy importante. Como consecuencia de eso, a la hora de explicar también el modelo de partido político, en consonancia con lo anterior, yo veo a los partidos políticos como unas organizaciones que tienen como función primordial el luchar por la conquista del poder político en las competiciones electorales. Evidentemente que eso se tiene que poner al servicio de unos fines superiores, y aquí es donde entraría en juego pues la ideología de cada uno, eso está claro, pero si dejamos eso al margen y vamos a ser aquí un poco maquiavelianos, ¿no? Es decir, el partido en sí, da igual cuál sea la ideología que tenga, su función primordial es conseguir el poder político, básicamente para aplicar luego esas ideas. Pero si no consigue el poder político, no podrá aplicar nunca las ideas. Por tanto, su primera función como organización es luchar por el voto de los ciudadanos y conseguir el poder político. Y, por último, tercera premisa, como consecuencia de lo anterior, el medio principal a través del cual los partidos políticos actúan es la comunicación. A veces se dice que los partidos políticos están siempre en campaña. Esta es una frase que se repite continuamente. No, los partidos están siempre en campaña. Bueno, yo creo que eso realmente es así. Lo que se quiere decir con ello es que los partidos políticos son organizaciones o maquinarias, si queremos, de comunicación política que permanentemente están transmitiendo mensajes a los ciudadanos. Y esos mensajes tienen una finalidad, que es la de recabar su apoyo electoral. A corto, a medio o a largo plazo, a medida que nos vamos acercando a las citas electorales, se intensifica esa labor de comunicación política, pero la labor de comunicación política dirigida a recabar el apoyo electoral es continua, es permanente en los partidos políticos. Bien, con estas premisas, la pregunta que nos podemos hacer es ¿y qué papel juega en esta comunicación política de los partidos el programa? ¿Qué papel juega el programa? Bien, lo primero que tenemos que decir es que cuando hablamos de programa no nos estamos refiriendo únicamente a lo que es el programa electoral en sentido estricto, es decir, a ese documento en el cual se contienen los compromisos concretos de actuación de un partido político para un proceso electoral concreto, sino que hablamos de la oferta programática en su conjunto. Es conjunto de mensajes que se transmiten a los ciudadanos y en el cual se comunica
cuáles son las actuaciones de gobierno que ese partido propone en el caso de conseguir acceder al poder político. Y me gustaría poner el énfasis en eso, en que son actuaciones de gobierno, porque aunque estemos en un sistema parlamentario y aunque los ciudadanos a la hora de votar jurídicamente, desde un punto de vista jurídico estricto, estén únicamente eligiendo a sus representantes parlamentarios, en realidad el ciudadano cuando vota lo que hace es escoger un gobierno, escoger cuál es su opción de gobierno, pensando en quiénes van a ser las personas que dirigen ese gobierno y también en cuáles van a ser las actuaciones que se van a llevar a cabo, ya sea un gobierno municipal, un gobierno autonómico o el propio gobierno del Estado. Por tanto, programa, en sentido amplio, sería todo lo que el partido dice que va a hacer, esto que decía David, dijeron que iban a hacer, pues todo lo que el partido dice que va a hacer si gobierna, todo eso es programa, esté plasmado en el documento o no esté plasmado en el documento. De hecho, yo creo que es mucho más importante lo que no está plasmado en el documento, porque ese documento, yo creo, si hablábamos antes un poco también entre nosotros, los programas electorales, hoy en día, lo que es el texto del programa electoral, no hay mucha gente que se lo lea. Sin embargo, los ciudadanos sí que reciben muchos mensajes en los periodos preelectorales que son mensajes programáticos, mensajes en los que se les dice, pues este partido quiere hacer esta cosa o va a llevar a cabo este otro tipo de política. Entonces, definiendo el programa así en sentido amplio, ¿qué importancia tiene el programa en la comunicación política? Para responder a esa pregunta hay que darle la vuelta, es decir, ¿qué importancia tiene el programa en la decisión de los electores? Si tiene mucha importancia en la decisión de los electores, entonces tendrá mucha importancia en la comunicación política. Bueno, mi respuesta es que tiene bastante importancia, bastante importancia. Se suele decir que el programa es uno de los tres elementos principales de la comunicación política, junto con la imagen del líder del partido o del candidato en general y la imagen del propio partido político. Yo personalmente creo que la oferta programática es algo que se integra dentro de un todo más amplio que es la imagen del partido político. Es decir, la oferta programática es algo que contribuye a generar, a crear esa imagen que tienen los ciudadanos de un determinado partido político. Me parece muy acertado cuando en el título de esta mesa se habla de el partido como marca. Bien, no tengo ningún problema en utilizar ese lenguaje. Ya digo que parto de una concepción schumpeteriana de la democracia, en el cual la democracia se ve en cierto modo como un mercado y se puede utilizar la metáfora del mercado. Y bueno, no es una metáfora que me desagrade especialmente. Bueno, pues si el partido es la marca, los productos que se comercializan bajo esa marca, pues serían, por una parte, los candidatos, pero por otra parte también el programa, es decir, las actuaciones de gobierno. ¿Cuál de estos elementos es más importante dentro de la comunicación? ¿Lo es la propia imagen de marca del partido, lo es el candidato o lo es el programa? Pues yo creo que depende. Ya sé que esta es una respuesta poco satisfactoria, pero depende de las circunstancias, depende del momento, depende del lugar, depende del país, de la cultura política que tiene un determinado país. Hay países, por ejemplo, en los cuales los candidatos son muy importantes. Por ejemplo, pues siempre se suele poner el ejemplo de Estados Unidos, donde se hace un escrutinio extremo incluso de lo que es la propia vida personal de los candidatos. Algo que, por ejemplo, pues en España no sucede y los expertos en comunicación política de Estados Unidos pues le dan muchísima importancia a las respuestas que dan los electores en las encuestas a preguntas como, por ejemplo, ¿considera usted que este candidato es un líder fuerte, ¿no? Lo de strong leadership, ¿no? ¿O considera que puede ser un buen comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Bien, las cualidades personales del candidato son muy importantes, ¿no? En las últimas elecciones presidenciales norteamericanas, bueno, dejando de lado, digamos, la ola de entusiasmo que generó la oferta de Obama, etcétera, sin embargo, pues en el caso de McCain se tenía muy en cuenta la edad avanzada que tenía McCain, las posibilidades reales de ejercer un liderazgo, bueno, en fin. Hay países en los cuales las características personales de los candidatos son muy importantes, incluso casi lo más importante. Y hay otros países en los que pesa más la imagen del partido.
Yo creo que España probablemente sea de estos últimos. Por supuesto que hay excepciones, pero si vemos ciertas cuestiones que surgen ahora mismo de las encuestas, ahora mismo, si en los distintos sondeos que se están haciendo, lo que se pone de relevancia es que los votantes de los dos principales partidos están descontentos con sus respectivos líderes. Es decir, hay mucha gente que declara que va a votar al Partido Socialista y al Partido Popular y, sin embargo, le da una valoración muy negativa a José Luis Rodríguez Zapatero y a Mariano Rajoy. Por tanto, ¿qué pesa más a la hora de tomar la decisión electoral? Pues probablemente la confianza en el partido como organización, en la imagen de marca del partido, ¿no?, para estos electores. O, por ejemplo, tenemos una comunidad autónoma en la que el nivel de conocimiento que tienen los ciudadanos sobre sus líderes políticos es bastante bajo, empezando por el propio presidente de la Junta de Castilla y León, es de los presidentes de comunidades autónomas que tiene un nivel de conocimiento más bajo por parte de los ciudadanos. No hablemos ya también pues, del propio líder de la oposición, es decir, que en general los líderes políticos son poco conocidos por los ciudadanos. Sin embargo, la gente vota, ¿no?, y elige a un partido o a otro. En Estados Unidos sería completamente impensable elegir como gobernador de un estado a una persona a quienes los ciudadanos no la conocen. No se podría imaginar algo así, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí en España probablemente pesa más la imagen de marca del partido, y dentro de la imagen de marca del partido, una de las cuestiones que más contribuye a crear esa imagen que los ciudadanos tienen sobre los partidos políticos es el conocimiento que tienen sobre sus propuestas programáticas, sobre lo que propone cada uno de los partidos como actuaciones de gobierno. Si tuviera que citar una excepción en la historia reciente de la democracia española, pues probablemente sería el caso de Suárez. Suárez es una persona, bueno, que llega a la presidencia del gobierno, digamos que de una forma inusual, porque no llega a través de unas elecciones, sino que llega por un nombramiento directo del rey, pero a partir de ahí es un líder político sin partido, que tiene un alto nivel de conocimiento por los ciudadanos, una alta confianza por parte de los ciudadanos en su persona, en su capacidad para dirigir la situación en un determinado momento, pero que no tenía partido político. El partido se elabora prácticamente de la nada como algo casi artificial para poder concurrir a las elecciones de 1977, ¿no? Yo creo que probablemente sería un poco un ejemplo de líder más a la americana, ¿no?, en este caso, ¿no? Bien. Por supuesto que tampoco esos tres factores, líder, imagen de marca del partido o imagen del partido y programa, tampoco tienen la misma influencia en los distintos segmentos del electorado, ni tampoco tienen la misma influencia en los distintos grupos de edad. Cambia mucho, ¿no? Por ejemplo, para lo que es el electorado fiel de los partidos políticos, lo que se considera que es el electorado adquirido, el voto adquirido, en el lenguaje propio de la comunicación política, pues lo que más pesa es la propia imagen de marca del partido. Básicamente es una serie de personas que votan a un partido político con independencia de quiénes sean los candidatos que se presenten, ¿no?, y que lo que quieren es que se mantenga esa imagen de marca lo más ajustada a lo que son las esencias que ellos consideran que son las propias de ese partido político. Sin embargo, para el electorado más volátil, para el electorado más indeciso, pues pesan probablemente otras muchas cosas por encima de las imágenes, de la imagen de los partidos políticos, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, cada vez es mayor, en cada proceso electoral, cada vez es mayor ya no solo el número de indecisos, sino el número de personas que desconfían en general de todos los partidos políticos. Vosotros, que sois en vuestra mayoría jóvenes, pues según todas las encuestas, el 80% de los que estáis aquí desconfiáis completamente de los partidos políticos y a la hora de votar, bueno, aparte de que la participación sería también la más baja entre todos los grupos de edad, pero a la hora de votar normalmente os fijáis en otras cosas que no son precisamente esa imagen de partido. Puede tener más peso en el electorado joven cuestiones como puede ser el propio líder o el programa, ¿no? El programa, las ofertas programáticas concretas que se hacen para un proceso electoral.
Última pregunta, no sé si me queda algo de tiempo o no, porque unos minutos. Pues la última pregunta sería, bueno, ¿y cómo se hace un programa? Vista un poco cuál puede ser la importancia del programa en la decisión de los electores y en la comunicación política, ¿cómo se elabora un programa electoral? Aquí voy a hablar un poco más de mi propia experiencia personal como coordinador del programa, como secretario de Ideas y Programas de la Ejecutiva Autonómica del PSOE. Y, bien, lo primero que hay que decir es que el programa no se elabora en un mes. El programa es un trabajo continuo que comienza al día siguiente de las elecciones. Es como las fallas. Una vez que se han quemado las del año, pues ya se empieza a trabajar en las de la siguiente edición, ¿no? ¿Dónde se pescan las ideas para un programa electoral? Bien, aquí habría que citar la importancia que tienen varios centros, varios bancos de ideas. Por una parte están lo que llamamos en los propios partidos políticos los laboratorios de ideas, las fundaciones de los partidos políticos. En el caso del Partido Socialista de Castilla y León hay una fundación, que es la Fundación Perspectivas, que tiene específicamente esa función, ¿no?, la de servir de think tank o de laboratorio de ideas, ¿no? También muy importante lo que son, en el caso del Partido Socialista, las organizaciones sectoriales del propio partido. Nosotros tenemos una organización orgánica, que llamamos, que es las agrupaciones provinciales, las agrupaciones locales, pero luego hay también una organización sectorial, que son unos grupos temáticos en los que están las personas en función de sus intereses más personales. Es decir, hay una organización sectorial de educación donde participan afiliados y no afiliados, pueden participar también simpatizantes, que están interesados en el tema educativo. Hay una organización sectorial de sanidad, hay una organización sectorial de nuevas tecnologías, hay una organización sectorial de personas mayores, en fin, hay toda una serie de organizaciones sectoriales que sirven también para generar debate, para generar ideas, documentos que luego van a contribuir a la elaboración de ese programa electoral. Y en tercer lugar, hemos hablado de los think tank, hemos hablado de las organizaciones sectoriales, en tercer lugar estarían los propios lobbies, es decir, la propia sociedad civil organizada que se pone en contacto con los partidos políticos y que les expone cuáles son sus peticiones, sus intereses, sus quejas, sus demandas, ¿no? Y esto, pues, es cierto que en España tenemos una sociedad civil bastante débil, hay que reconocerlo, pero existe, ¿no? Existe. Están los propios agentes sociales, es decir, sindicatos, organizaciones empresariales, organizaciones de consumidores, organizaciones de defensa del medio ambiente, organizaciones de defensa de personas discapacitadas, en fin, toda una serie de organizaciones que tienen un diálogo continuo con los partidos políticos y que plantean sus quejas, sus demandas, ¿no? Ciertamente, se intensifica, como ya he dicho antes, la comunicación política en el periodo preelectoral. Y aquí entra en juego el propio marketing político y la elaboración del programa electoral se puede convertir en un elemento de marketing político. Es decir, al mismo tiempo que se está elaborando realmente el programa electoral, se comunica a los ciudadanos cuál es ese proceso de elaboración del programa electoral. Y esa comunicación contribuye también a fortalecer la imagen de marca del partido político, ¿no? Es decir, no solo hay que elaborar el programa, sino que hay que vender cómo se elabora ese programa, dicho de forma más directa, ¿no? Incluso teniendo en cuenta que ese documento final, que es el programa electoral, pues es un documento que lo va a leer un número muy reducido de personas, yo creo que es incluso más importante todo este proceso de elaboración que el programa en sí. Y bueno, pues el ejemplo del Partido Socialista de Castilla y León, en este proceso electoral, esto lo queremos conseguir fundamentalmente a través de una serie de encuentros que vamos a organizar, que comienzan precisamente, yo creo que también este curso estaba organizado un poco pues como antesala, ¿no? No, comienza precisamente este viernes, en el que pues vamos a tener toda una serie de encuentros sobre distintos temas, sobre temas que consideramos que son temas estrella de la próxima campaña electoral y en el cual invitamos a expertos, a miembros de organizaciones relevantes, en fin, más de 100 personas
representantes de organizaciones, expertos, universitarios, etcétera, que van a participar en estos foros, en estos encuentros, de los cuales, pues, de ese debate va a conseguirse, digamos, lo que es la redacción concreta del programa electoral. ¿Qué queremos destacar con esto? ¿Cuál es, digamos, el mensaje que queremos dar a los ciudadanos? Pues que este es un proceso participativo, que es un proceso abierto, que estamos en contacto con la sociedad civil, que escuchamos las demandas de la sociedad civil, que además no solamente estamos invitando a expertos, sino que estos foros luego se van a colgar en Internet y van a estar abiertos a todos los ciudadanos para que cualquier persona pueda hacer aportaciones. Por lo tanto, máxima apertura, máxima participación. Que vamos a intentar tener, por supuesto, una presencia en los medios de comunicación con estos foros, con estos encuentros. Que, por supuesto, queremos transmitir la idea de que somos un partido que está preparado para gobernar en esta comunidad autónoma, es decir, ese es un poco el mensaje, ¿no? Y en el que además también la utilización intensiva de las nuevas tecnologías, pues a través de todo lo de cómo se va a colgar el foro, de los foros virtuales, de la utilización de las redes sociales, etcétera, pues también va a intentar llegar a un electorado que es el electorado joven, que está más inmerso, digamos, en el mundo, en esa utilización de las nuevas tecnologías. Y os estoy ya prácticamente mostrando las cartas, ¿no?, de este proceso. Bueno, tampoco creo que no enseño nada que sea indiscreto. Estoy aquí con el adversario político y, bueno, ya no os puedo contar tampoco mucho más. Pero realmente destacar eso, ¿no?, la idea de que quizás es tan importante o más el proceso de elaboración del propio programa y el cómo se comunica a los ciudadanos ese proceso de elaboración que el programa en sí. Y con esto creo que, para empezar, para abrir boca, pues ya es suficiente y sobre todo estoy totalmente disponible para responder a vuestras preguntas, que seguro que van a ser mucho más interesantes que mi intervención. Muchísimas gracias, Óscar, y desde luego muy claro el planteamiento sobre lo que son los programas electorales, qué papel juegan, esa participación directa en el marketing político que parece que todo lo absorbe y que tiene que ver con esos candidatos que se intentan vender, palabra que desde luego aquí ha salido a relucir y que Óscar nos ha dejado claro, ¿no? Yo creo que hablando a las claras de lo que podemos esperar de un programa electoral, ¿no? El cómo se hace y su trascendencia frente al qué es lo que se puede hacer después con ello. Realmente temas todos ellos importantes y que Óscar nos decía que ahora hasta aquí nos puede leer, como decía el concurso televisivo, pero bueno, estoy seguro que en las preguntas tendremos la oportunidad de sonsacar algo más de ese programa electoral que está ya en ciernes. Y Carlos Fernández Carriedo, que desde luego después de esa presentación nos tienes que revelar también cuáles son en breve también las iniciativas, en este caso por parte del Partido Popular y del grupo al que representas. Carlos, adelante. Sí, muchas gracias, David. Ahora, sí, ¿no? Sí. Por esta invitación y por la ocasión de dirigirme a todos vosotros, tuteo, porque sois en su mayoría jóvenes estudiantes de periodismo, lo cual tiene mucho mérito porque es de esas profesiones claramente vocacionales de las que, sin duda, pues ahora están atravesando algunas dificultades, no solamente porque son de las profesiones más afectadas por la crisis, porque quizá los medios de comunicación tienen problemas económicos, pero también porque, igual que a los partidos políticos la gente desconfía, también se desconfía muchas veces de lo que dicen los medios de comunicación, lo que dicen los periodistas. Y, en último lugar, porque hay muchas partes del mundo donde la profesión periodística está sufriendo problemas y dificultades, ¿no? Y yo por eso os animo, porque si alguien puede cambiar estas cosas, sois los jóvenes, los que estáis aquí, ¿no? Y este curso pues trata también de que tengáis la mejor formación posible y afortunadamente se puede hablar en España, que es un país democrático, de estas cuestiones, porque hay muchas zonas del mundo donde hablar de elecciones, de campañas electorales, de programas es absolutamente imposible porque no hay ni elecciones, ni campañas, ni programas electorales, porque solamente hay un partido, ¿no? Aquí en España, afortunadamente, se puede elegir, ¿no? Yo coincido con Óscar
en que para ganar una elección hace falta por lo menos tres cosas: una marca de partido, un líder y un equipo y un programa electoral. Y al final son tres cosas que se retroalimentan entre sí y que tienen que tener plena coherencia. Y todo forma parte del mismo bloque. No se puede disociar. Igual que un buen medio de comunicación tiene que tener un buen paquete de información en materia internacional, en materia nacional, en materia de deportes, pues aquí ocurre exactamente lo mismo. Es verdad que hemos tenido experiencias en España por Democracia Joven, que a lo mejor pues estas tres circunstancias no se daban a la vez, pero yo creo que hoy es muy difícil o casi imposible, al menos, que estas cuestiones permanezcan en el largo plazo, porque hemos tenido a veces líderes sin partidos. Ya no me refiero solamente al caso de Suárez, que fue muy emblemático, sino más recientemente, y en democracia todos recordamos pues casos como los de Jesús Gil o como lo de Ruiz Mateos, pero esos tienen un recorrido en democracia relativamente limitado y a lo mejor vinculados a elecciones donde los ciudadanos, sobre todo las europeas, las valoran como menos importantes que el resto, ¿no? Se puede tener una buena imagen de partido, pero si esa imagen de partido no va acompañada de un líder o de un programa, pues al final cae por sí mismo, ¿no? Por tanto, un partido político tiene que cuidar las tres cosas que además forman parte de lo mismo, que es lo que yo quería demostrar a continuación. Y cuando un partido tiene esas tres cosas, lo siguiente es tener una buena campaña electoral donde eso se comunique a los ciudadanos, porque es verdad, y vosotros estáis en el mundo de la comunicación, que al final se puede tener un buen líder, un buen programa y una buena marca. Si eso no se sabe comunicar, pues al final no llega a los ciudadanos, y el problema en democracia es que votamos todos y eso hace que tengamos que llegar a todos y cada uno de los ciudadanos. Fijaros, por ejemplo, para elegir papa me parece que es el voto de 80 y tantos, 90 cardenales, ¿no? Por tanto, te puedes dirigir individualmente a cada uno de ellos. Aquí, en España, pues el censo electoral pues está por encima de los 30 millones de electores y es imposible que un partido político pueda hablar el líder de cada uno de ellos con 30 millones de electores a la vez, y por eso es importante la comunicación y el papel que tenéis vosotros, ¿no? En primer lugar, la marca. La marca es un esfuerzo de tiempo y de años. Y ya tenemos perspectiva suficiente en democracia en España para que existan marcas consolidadas de partidos políticos. Y hemos superado aquella primera imagen que muchos de vosotros no habéis vivido, pero si lo habéis estudiado en la época de transición, lo que se llamaba la sopa de letras, ¿no? En la época de transición se presentaron un montón de partidos políticos. Cuando llegaba el momento de los espacios gratuitos que cedía Televisión Española, que entonces era la única televisión existente, pues resulta que a lo mejor en ese espacio electoral de una hora salían 14 o 15 partidos políticos. Muchos de ellos desaparecieron, otros no tuvieron representación de ningún tipo, algunos se fusionaron, pero aquello se vivió con mucha intensidad. O sea, había partidos como la ORT, que era la Organización Revolucionaria de Trabajadores, el Partido del Trabajo de España, el PTE, Reforma Social Española, en fin, docenas y docenas de partidos, y al final todo eso se ha ido limitando, se ha ido aclarando, y la verdad es que básicamente hoy en España tenemos los partidos que se han consolidado desde aquel proceso, es decir, que muy pocos partidos han surgido nuevos desde entonces, porque al final estos grandes partidos han ido teniendo esa imagen de marca y algunos han ido sucediendo a otros, quizá casos excepcionales como la desaparición de UCD, fusiones de otros partidos, pero en definitiva, al final es el tiempo el que ha ido dando una imagen de marca de cada uno de los partidos. Y si nos preguntaran a cualquiera de nosotros qué piensa un partido político en general sobre alguno de los temas, tenemos una idea bastante clara de dónde ubicar a cada partido político. Sabemos de lo que piensa cada partido político en materia de impuestos, en materia de déficit público, en materia de gestión económica, en materia de política internacional, en materia de modelo de Estado. Seríamos más o menos capaces de ubicarles. Seríamos capaces al menos de dar una serie de rasgos que conforman esa imagen de marca que se tarda tantos años en conseguir y que no es muy distinta de la imagen de marca de cualquier empresa, porque esto es lo que busca cualquier empresa, que se le conozca y que tenga una imagen de marca fácilmente distinguible por los ciudadanos, que no siempre es las mismas, porque al final si no existiría un partido único en España, y como no siempre es la misma en cualquier tipo de producto, porque si no solamente existiría un producto, ¿no? En el caso de los coches, pues si nos dicen cualquier marca de coches, cualquiera de nosotros podríamos ubicar esa imagen de marca con una serie de características. En general, los coches alemanes pues tienen marca, imagen de coches algo más caros, pero muy fiables y de cierta calidad. A lo mejor los coches coreanos tienen imagen de ser algo más económicos,
pero su calidad a lo mejor es inferior al resto de los vehículos, ¿no? Claro, un partido político igual que cualquier marca lo que intenta son resolver aquellos puntos donde puede tener una debilidad estratégica. Un coche coreano pues procurará que su fiabilidad sea cada vez mejor. Un coche alemán procurará que su coche sea más asequible y a la vez hacer valor en el mercado de aquello que sí que es una imagen claramente estratégica, ¿no? Cuando un coche nuevo como Dacia aparece en el mercado se anuncia mucho de decir damos lo mismo pero costamos menos. ¿Por qué? Porque quiere lanzar esa imagen de marca de que mi coche ofrece lo mismo pero es mucho más económico, ¿no? El conflicto surge cuando luego la realidad de los hechos llevan a que lo que tenemos que hacer en la vida real no siempre coincide con esa imagen de marca y se nos crea un conflicto entre un valor inmaterial de nuestro producto con lo que el ciudadano percibe de ese producto. Si un coche alemán pues empieza a tener problemas de fiabilidad, pues es un problema muy serio. Si un coche coreano pues empieza a introducir tal niveles de calidad que sube el precio, pues resulta que para el mismo nivel de precio pues a lo mejor te compras otro tipo de vehículo. Y entonces hay no solamente que tener una imagen de marca, sino que cuidarla y mantenerla en el tiempo. Por eso cuando hablamos de campañas electorales esto es permanente en el tiempo. Los partidos políticos también sufrimos mucho cuando la percepción que tienen los ciudadanos de nuestra imagen de marca no se corresponde con lo que en un momento dado estamos defendiendo o perciben de nosotros, porque eso desgasta nuestro principal patrimonio, que es nuestra imagen de marca. Y los partidos sufrimos también mucho pues cuando a lo mejor lo que es importante en un momento dado en la sociedad es lo que tiene más debilidad desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos un punto fuerte añadido. Cuando la gente quiere comprar un coche económico, pues se sufre mucho aquel que vende coches caros. Cuando la gente quiere comprar coches seguros, pues sufren mucho aquellas marcas que tienen pues imagen de inseguridad, ¿no? Por eso nosotros como partido político sufríamos cuando los ciudadanos se asociaban a cosas que a lo mejor no se correspondían con nuestra imagen de marca y quizá ahora que en el Gobierno Nacional está el Partido Socialista, pues sufre si se le asocia a cuestiones que a lo mejor no están a su imagen de marca tradicional, ¿no? Y cuando le toca a lo mejor aplicar o recortes sociales o una política a lo mejor en materia pues no muy de actualidad, ¿no? El tema del Sáhara, que a lo mejor no se corresponde con lo que la imagen de marca tendrían los ciudadanos de ese partido, ¿no? Por eso el programa debe ser coherente con esa imagen de marca que se trata de transmitir, porque no hay nada que chirriara más que el programa electoral de un partido fuera contrario a lo que los ciudadanos esperan de ese partido. Igual que nada chirriaría más que lo que ofrece un producto que se vende en un supermercado sea distinto de lo que los ciudadanos esperan de ese producto que se ofrece en el mercado. Y tiene que haber una relación mutua entre la marca y el programa electoral, siendo la marca primero que el programa electoral, porque el programa electoral se construye en el tiempo y se presenta para campaña electoral, pero nuestra marca tiene una vocación de continuidad, entendiendo por marca nuestro nombre, nuestro logo y lo que la gente percibe de nosotros. Por eso la marca define el programa. Hay muchas cosas que ya están dadas de por sí antes de empezar un programa, que ni siquiera hace falta contar desde el principio, porque los ciudadanos asocian nuestra marca electoral a eso, pero a su vez el programa influye a la marca, porque el programa electoral va determinando cómo evoluciona nuestra marca o a lo mejor va incluyendo algunas cuestiones que son de mucha actualidad y que sobre eso nuestro partido a lo mejor no tenía mucho que decir en términos de imagen de marca. Hoy los ciudadanos valoran pues cuestiones como el medio ambiente de una forma que no se valoraba al principio de la democracia, ¿no? Y eso te hace tener una posición en términos de imagen de marca en torno de este asunto. Por tanto, el programa no puede ir en contra de la marca, pero el programa también contribuye a hacer marca. De la misma forma que cuando alguien saca un producto, un coche nuevo, estás contribuyendo con ese coche a hacer marca. Y también pues asumen decisiones arriesgadas. Habréis oído hablar, por ejemplo, pues cuando los coches a lo mejor de alta gama entran en mercados de coches más económicos, pues es un riesgo para esa marca que también asumen porque puede tener otras compensaciones, ¿no? Y bueno, pues cada decisión que se toma de carácter estratégico tienes que valorar que hay un activo tuyo, que es la marca, y que se está viendo afectado por cada decisión que se toma en términos de partido y en términos de programa. Lo segundo, fundamental, que también influye en la imagen del partido, es el candidato y el equipo. Claro, los ciudadanos asocian un partido político a un logotipo, a un nombre, a una serie de valores y a la imagen de sus líderes. Antes, lo verdaderamente importante, digo, hace algunos años, era la marca del partido. Hoy casi influye más el líder que la marca. De hecho, gran parte de las campañas electorales, incluso también en España, y eso se está copiando de otros países, sobre todo Estados Unidos, pues se centran en torno a los líderes políticos. A
aquí lo ha dicho Óscar antes, la importancia que tiene el liderazgo en Estados Unidos. En Estados Unidos, al final, uno se presenta independientemente muchas veces de su partido político. El partido político te elige para ser candidato, pero luego tú construyes tu imagen que no siempre coincide con la que tiene el partido político en sí mismo, ¿no? Pues en España, en cierto modo, está pasando esto. Y eso choca en cierta medida, porque claro, el nuestro es un régimen que no es presidencialista, el nuestro es un régimen parlamentario. Nosotros no elegimos un presidente del gobierno, nosotros elegimos un parlamento, y el parlamento se elige sobre la base de una marca que son los partidos políticos, quienes a su vez eligen al presidente del gobierno. De hecho, hemos tenido presidentes de gobierno que ni siquiera fueron elegidos por los ciudadanos, sino directamente por el parlamento, ¿no? A través de dimisiones de líderes anteriores. El caso de Calvo Sotelo nunca se presentó en las elecciones como líder de su partido político, ¿no? Y esto es relevante y se está dando quizá en los últimos años más que nunca en la democracia española, el que la imagen del líder empieza a tomar valor. Y tenemos algunos elementos más propios de regímenes presidencialistas que de regímenes parlamentarios como el nuestro. Hasta el punto de que cuando un partido político presenta su campaña, lo veis a veces extremadamente centrado en el líder. Lo estamos viendo en las elecciones catalanas, ¿no? Parece que al final no se presentan los partidos. Hay un logo que pone Alicia 2010 o Alicia Croft, otro que es Supermontilla. En fin, se trata de plantear una campaña quizá excesivamente centrada en los líderes. Esto no es en sí mismo malo, porque esto ocurre en la mayor parte de los países presidencialistas. El problema es cuando se antepone la imagen del líder político por encima de la imagen de marca del partido político. Claro, esto sí que es un problema, porque se convierte la democracia en algo quizá excesivamente personalista. Los ciudadanos queremos confiar en nuestros líderes, pero al final el exceso de personalismo enfoca mucho las decisiones de carácter personal en lo que corresponde a ideas y colectivos que pasan en segundo lugar a un segundo plano. La ventaja que tenemos los ciudadanos es que, igual que cada uno de nosotros tenemos una imagen de cada partido político, independientemente de cuál sea la imagen que ese partido político quiera dar de sí mismo, es decir, que cuando a un líder político le preguntamos cómo es su partido político, nos dirá maravillas. Cuando se lo preguntamos a un ciudadano, nos dirá pros y contras. ¿Por qué? Porque la percepción que tiene un ciudadano es una y la percepción que te gustaría que tuvieran de ti es bien distinta, ¿no? No es lo mismo la que uno tiene cuando se ve al espejo que la que tienen los demás cuando te miran, ¿no? Pues en los líderes políticos ocurre exactamente lo mismo. Que por más que un líder político se le quiera dar unos rasgos o unas cualidades, pues al final los ciudadanos tienen claro algunas cosas respecto de esos líderes políticos, ¿no? Y claro, las campañas hacen mucho, pero lo que no consiguen es engañar a los ciudadanos respecto de la percepción que tienen de cada uno de nosotros. Por eso es muy importante que el programa sea coherente no solamente con la marca del partido, sino con la imagen que ofrece el candidato. Todos tenemos una imagen y podríamos describir una serie de características que nos parece José Luis Rodríguez Zapatero, que nos parece Juan Vicente Herrera. Lo que no sería razonable es que el programa electoral se construyera sobre unas bases que nada se parece a lo que nosotros pensamos de esos líderes respectivos. Porque nosotros tenemos una idea de cómo son. Si el programa no se parece en nada a lo que creemos que son, algo chirría. Y eso genera en sí mismo desconfianza. Claro, si hay coherencia entre una cosa y otra, nos podrá gustar más o menos, pero nos genera confianza de que lo que nos están ofreciendo es efectivamente coherente con lo que allí te dan, claro. Por tanto, el candidato tiene su propia percepción ante el electorado, pero el candidato también contribuye a hacer el programa, porque el candidato tiene que influir en la confección de su programa con sus ideas y propuestas, pero a su vez el programa también contribuye a hacer candidato, ¿no? Porque asociamos mucho la imagen del partido, la imagen del candidato y, lógicamente, al programa. Y tercer aspecto que es básico es el programa, que se presenta elección a elección, que desgraciadamente ha ido perdiendo peso con el paso de los años. Al principio de la democracia, lo decía Óscar, muchísima gente antes de votar se leía los programas electorales. Claro, esta es una asignatura que, en cierto modo, la tenemos superada. Damos por hecho lo que piensa cada partido político de lo esencial que nos importa a nosotros, sin que tengamos que llegar al detalle de lo que ese partido político piensa, porque sabemos a lo largo de los años que ha ido consolidando una idea
bueno, pues porque son muchos años de transmitir mensajes o porque han tenido opciones de transmitir mensajes desde el gobierno, desde la oposición, y han ido labrándose una idea de cómo hacen las cosas cuando gobiernan y cuando son oposición. Lo decía David, aquello de programa, 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 que esta era una frase de Julio Anguita, donde él daba la importancia excepcional al programa. Pero es que era coherente también con la percepción de los ciudadanos que tenían del propio Julio Anguita, ¿no? Que era una persona que era plenamente coherente, que la base era su programa electoral, con cómo los ciudadanos le veían a él, ¿no? Por eso, claro, el riesgo está que la imagen de marca o que la imagen del candidato o que la campaña electoral acaben eliminando lo que hay detrás, que es un programa electoral, y nos quedemos en la parte de la espuma, que es la de arriba, que es lo más frívolo. Y ese es el riesgo que a veces se asume, porque claro, en un mundo en donde las cosas han cambiado mucho, y vosotros como periodistas lo sabéis, los mensajes son muy rápidos, muy cortos, de muy pocos segundos, en Internet la velocidad de la información corre a ritmo de vértigo, y es difícil establecer debates sesudos sobre alguna materia. Y al final, claro, aquella frase de que las ideas, si tardas 5 minutos en explicarlas, tienen un problema para poderse explicar, pues nos obligan a hacer ideas muy sencillas para poderse comunicar muy fácil. Esto debilita la calidad de las ideas, porque no siempre las ideas que mejor se explican son las mejores. Y al final esto nos crea un conflicto entre cómo hacemos un programa electoral y cómo se comunica ese programa electoral, ¿no? Y lo estamos viendo en las elecciones catalanas, donde al final, digo estas porque estamos en plena campaña de esas elecciones y como no nos influyen aquí, son a base de ráfagas, de mensajes muy cortos, de ideas muy llamativas, y eso se antepone la parte más frívola por la parte más seria y la más sesuda de las personas que están elaborando el programa. Claro, esto genera mucha decepción entre quienes elaboran el programa, que se dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo a estas tareas, y luego ven como a la hora de la verdad, pues esto tiene una importancia relativa, ¿no? Claro, es como el que dedica mucho tiempo a componer una ópera, y luego llega una compañía de ópera fatal y te la desarma y te la destroza en la exposición pública del día de la presentación oficial de esa ópera, ¿no? Pues aquí requiere mucho trabajo hacer un programa, y la lástima es que luego la mecánica propia del funcionamiento de unos medios de comunicación y de una sociedad que es la que es, pues dificulta que podamos transmitir todos y cada uno de los mensajes de nuestro programa, ¿no? De hecho, antes los programas eran muy extensos, hablaban de casi todo al detalle, eran auténticos tochos, la gente nos conocía poco y teníamos que entrar al detalle de cada una de las cosas, y ahora casi son programas centrados más en los principios, en algunos detalles de algunos aspectos concretos, en lo que nos diferencia de los adversarios, y tendemos a hacer cuestiones más cortas y más adaptadas a los problemas actuales. Claro, nadie recuerda el programa entero de ningún partido político. Recordamos ráfagas de lo que se nos prometió en algunas de las elecciones más recientes, ¿no? Y lo recuerdas si el partido político en cuestión es el que ganó las elecciones. Si las perdió, ya no recuerdas nada de lo que proponía el que perdió las elecciones, porque como no tuvo la oportunidad de desarrollarlo, nadie se lo recuerda, ¿no? Y entonces todos nos podemos recordar de algunas cosas que prometió el Partido Socialista en las elecciones generales, y todos nos podemos recordar de algunas cosas que prometió el Partido Popular en las elecciones autonómicas. Pero es difícil recordar qué prometía el Partido Socialista en las autonómicas o qué prometía el Partido Popular en las generales, ¿no? Y, por tanto, centrándonos en la pregunta de cómo se elabora un programa, yo destacaría 4 fases. En primer lugar, recibir ideas. Hay una fase que es la de recibir ideas de muchos sitios, ¿no? Al menos de 6 sitios proceden las ideas que reciben los partidos políticos. En primer lugar, de los propios afiliados. Claro, con el tiempo, los partidos políticos tienen un número de afiliados ciertamente notables y aspiran, y es lógico, y los partidos políticos tienen la oportunidad y la obligación de hacerlo, de dar la oportunidad de que los afiliados opinen en el programa electoral, ¿no? Y por eso, lo decía también Óscar, esto se estructura a través de una serie de comisiones de estudio en el ámbito de los partidos, donde cada una de las personas, en función de su vocación, de sus gustos, de aquello que se le da mejor, pues participa y contribuye a hacer el programa electoral en cada una de las materias. Casi todos los partidos políticos tienen una comisión de educación, una comisión de cultura, una comisión de sanidad. Pues el que es médico y está afiliado a un partido político, pues suele pertenecer a la comisión de sanidad, que es donde más a gusto se encuentra ofreciendo ideas. Esta es una fuente primera de información. La segunda, los ciudadanos. Los ciudadanos en general, los que no están afiliados al partido político, tienen 2 vías de encauzar sus propuestas a los partidos políticos. En primer lugar, a través de reuniones sectoriales que se hacen con colectivos, que cada día son más numerosas.
los partidos políticos se reúnen con las organizaciones agrarias, con los sindicatos, con las organizaciones empresariales, con muchísimos colectivos, y luego a través de Internet, claro. El acceso a Internet permite que la gente te envíe ideas, te envíe propuestas, te envíe comunicaciones. Todo esto se recibe en los partidos políticos. En tercer lugar, a través de los ámbitos territoriales de las estructuras del partido. Los partidos luego se acaban pues distribuyendo en estructuras locales, regionales, provinciales, y cada uno de ellos tienen su aportación que realizar, que a veces son aspectos singulares de esa provincia, que tienen una percepción en esa provincia muy especial, muy singular, y que a veces no se valoran como tal fuera de esa provincia, y que si esa provincia o ese territorio no opina, pues a veces son cuestiones que no tienen esa percepción suficiente en los programas nacionales. Claro, si alguien desde Madrid, desde un despacho, nos hace el programa en materia de energía, pues no tiene la sensibilidad suficiente que te puede aportar el que vive pues en el Bierzo y está todos los días asociado a un problema como es el del futuro de la minería del carbón. Y por eso es importante que se tengan las perspectivas territoriales de cada uno de los asuntos, porque la lejanía de las soluciones también nos hace alejarnos de los problemas de los ciudadanos. En cuarto lugar, está contar con los expertos en muchísimas materias. Nosotros, en las elecciones últimas autonómicas, desarrollamos un número muy importante de foros durante la época de precampaña electoral, que además es cuando, por otra parte, son más creíbles, porque ya en la época de campaña los ciudadanos ya asocian que los políticos estamos a otras cosas. Cualquier cosa que hagamos en campaña electoral resulta menos creíble, ¿no? Y, por tanto, si tú quieres lanzar un mensaje más serio y riguroso, tienes que hacerlo con tiempo de antelación para que la gente tenga una percepción de que todavía no estás en ese momento del fragor de la batalla, ¿no? Y en estos foros nosotros recibimos a muchísimos colectivos, muchísimas asociaciones que nos dieron ideas y sugerencias, ¿no? En quinto lugar, yo citaría a los grupos institucionales. Claro, los partidos ya de cierto tamaño, grandes, pues tienen grupos institucionales y muchísimas instituciones. Ahí donde gobiernas o ahí donde eres oposición. Tienes grupos municipales en cada ayuntamiento, grupos parlamentarios en las comunidades autónomas, grupo parlamentario en el Congreso, en el Senado, estructuras de gobierno ahí donde gobiernas, y ya tienen una experiencia de gobierno, de oposición, sobre muchos asuntos que hacen una base de lo que el programa piensa sobre muchísimas ideas. Claro, es un error hacer un programa electoral en materia de vivienda sin contar, por ejemplo, pues con lo que se ha hecho en el Departamento de la Vivienda de la Junta de Castilla y León en los últimos años, porque harías algo incoherente o inconsistente con lo que es la política de vivienda que se ha hecho por la Junta, que es una administración con gobierno del Partido Popular. Y entonces, al final, tienes que ir a sus constitucionales de la misma forma que a nivel nacional sería un error que el Partido Popular pues hiciera un programa económico que no contara con la opinión de los portavoces económicos en el Congreso de los Diputados, porque al final puedes decir incoherencias entre lo que viene en el programa y lo que se ha venido defendiendo en la legislatura entera por parte de los portavoces económicos. Por tanto, tiene que haber una coherencia muy clara entre lo que se ha defendido en los grupos institucionales y lo que también es lo que refleja el programa electoral, ¿no? Y, por último, el programa marco nacional, que todos los partidos hoy en día, para hacer los programas autonómicos y municipales, hacen un gran programa marco nacional que sirve de percha para colgar cada uno de los programas locales. Y hay una serie de ideas nacionales fuerza que, lógicamente, tampoco pueden ser incoherentes con lo que se defiende por el partido en cada uno de los territorios, en cada una de las zonas donde el programa se hace más cercano a los ciudadanos. Lógicamente, el programa marco nacional no te dice qué carreteras autonómicas son las más importantes, pero sí que te dice una serie de prioridades que son coherentes con lo que es la imagen del marca del partido, ¿no? Una segunda fase es seleccionar estas ideas. Claro, se reciben miles de ideas. Algunas de ellas se rechazan, otras pues se tienen que modular, otras se tienen que reformar y se van reduciendo hasta quedarse un número más limitado de ideas que son las que figuran en un programa electoral. La tercera fase es dar coherencia a todas esas ideas. Una vez que se sabe qué se quiere meter en el programa, hay que ordenarlas y agrupadas. Claro, esto no va por orden alfabético de las ideas propuestas. Tiene que tener coherencia por materias y por temas y, a ser posible, pues que el discurso se pueda explicar al conjunto de los ciudadanos en forma de relato, ¿no? Tenemos que asegurar su financiación y viabilidad. Claro, el problema está, y en estos momentos más que nunca, que no se trata de tener muchas ideas. Se trata de que estas ideas se puedan hacer y sean compatibles entre sí. A todos nos gustaría un programa electoral que prometiéramos todo, ¿no? A la hora de la verdad, pues algunas ideas son peregrinas de por sí y otras, siendo muy buenas, son inconsistentes o incoherentes con otras que son mejores y hay que optar en términos de financiación, ¿no? Y luego hay que evitar incoherencias entre unas ideas y otras, porque hay ideas que por sí son buenas, otras por sí son buenas, juntas resultan incoherentes y chocan entre sí. Pues
claro, esto ya exige un esfuerzo de que te encuentres con muchísima información y tiene que haber un trabajo muy serio detrás pues, para que estas incoherencias no existan o al menos si existen no se detecten, ¿no? La siguiente fase es difundir el programa. Claro, si tenemos un programa magnífico, se guarda en un cajón, nadie se lo lee, no vale para nada, ¿no? En general, los partidos políticos hacen un acto de presentación muy importante de ese programa electoral, lo recogen los medios de comunicación, es muy llamativo. Cuanta más gente va a ese acto, mucho mejor. Desgraciadamente, salen más las fotos de los candidatos que lo que se dice en el programa. Se hacen ruedas de prensa, se cuelga en Internet, se hacen ediciones del programa, a ser posible un programa completo, unos programas para los candidatos, unos programas de bolsillo que se distribuyen entre la gente por la calle y que sirven también de forma de acercarte a los ciudadanos y a la vez que le entregas el programa, pues tienes la ocasión de hablar con ellos. Pero claro, acercarte sin nada es un poco fuerte. Les entregas el papel, entre que se paran un poco, pues te dan la ocasión de que tengas la ocasión de interesarte por su programa concreto y tendrás una relación con ellos, ¿no? Y el último aspecto es asegurar el cumplimiento del programa. A veces esto nos olvidamos. Se hace el programa y nos olvidamos, ¿no? Es tan importante el programa como que el equipo que hizo el programa tenga una cierta continuidad durante la vigencia del programa para asegurar cuál es el cumplimiento de ese programa. Que tengamos un grupo de evaluación y un procedimiento de evaluación de ese programa electoral para al menos hacer un balance de lo que ahí se propuso. O al menos explicar las causas de por qué algunas cosas que hemos propuesto no se pudieron hacer o por qué hemos hecho otras distintas de las que venían en el programa electoral, pero que no nos pide de sorpresa que en la página 36 de nuestro programa electoral propusimos tal cosa y nadie se preocupó nunca de examinar que esto se cumpliera o de examinar un argumento por el cual hemos hecho una cosa que era mejor con el paso del tiempo que se demostró que era, ¿no? Y a partir de ahí hay que difundir el programa electoral. Y ahí entre el papel se cita el director de campaña, ¿no? Yo citaría algunas cuestiones generales, y ya casi voy terminando, pero lo primero es que, desgraciadamente, para bien o para mal, en una campaña electoral le damos mucha importancia, pero la capacidad de movilizar el voto de una campaña electoral está, según los expertos, entre un 2 o un 4%. Es decir, que no es tanto como se parece. La gente ya viene con las ideas muy claras antes de empezar la campaña electoral de a quién va a votar o de lo que va a hacer. Y esto salvo errores manifiestos, por eso es importante en campaña con los programas es no cometer errores. Y hay que centrar los objetivos, claro, el objetivo básico es con nuestro programa movilizar a la gente que históricamente nos ha votado y convencer a aquellos indecisos que nos pueda votar, ¿no? Por eso la campaña a veces son distintas si es en el ámbito nacional, si es en el ámbito autonómico, si es en el ámbito municipal, ¿no? Hay una campaña interna de los partidos que no es objeto quizá en una mesa como estas, donde lo fundamental es la comunicación, pero tiene cierta complejidad, que es una organización interna donde intervienen los interventores y apoderados de los partidos, donde se movilizan muchísimos ciudadanos, agentes electorales, organizar actos, colaboradores, el mailing, el correo, los servicios jurídicos y administrativos de un partido, etcétera, etcétera. Y luego hay una serie de cuestiones externas, que es cómo comunicamos el programa, el día a día de una campaña, el cómo lo hacemos, podríamos hablar de ello, pero yo citaría algunos detalles, ¿no? El objetivo de una campaña, lógicamente, es el voto, el que la gente te vote. El instrumento es el mensaje, nuestro programa electoral, y el vehículo sois vosotros, los medios de comunicación y los actos electorales. Hay un contexto en esta campaña, que es que siempre se van con prisas y nervios. Una campaña dura 15 días y entonces, además de hacer una cosa muy difícil, se hace con muchas prisas y nervios. Es como una carrera de Fórmula 1, ¿no? Seguramente los de Ferrari nunca se hubieran equivocado si hubieran tenido mucho tiempo para pensar lo que hacían, pero el problema es que lo hacen en un contexto de muchas prisas y de muchos nervios. A esto se une una obsesión, que son los medios de comunicación. Parece que los partidos políticos todo lo hacemos pensando en los medios de comunicación. Y una realidad, y es que la realidad es que el terreno en el que nos movemos en la campaña a la hora de explicar el programa es poco permeable a recibir información. La gente se pregunta qué van a decir los políticos en campaña. Ya estamos en campaña, siempre es lo mismo, ¿no? Entonces, aquello que dices muchas veces se deja a beneficio de inventario, ¿no? Pero yo pienso que esta campaña, y nos pedía al moderador que dijéramos algún rasgo de lo que puede ser, yo creo que va a ser diferente por tres motivos. Primero, porque va a ser la campaña con menos recursos y menos medios económicos de los últimos años. Segundo, porque nos encontramos ante la mayor fragmentación de medios de la historia de la democracia. Y tercero, porque va a ser la campaña con la mayor presencia de trascendencia en Internet. Y esto, en cierto modo, nos va a condicionar. La campaña va a ser austera, primero porque los partidos no tienen dinero. No lo tienen los ciudadanos, tampoco lo tienen los partidos, porque al final vives de las cuotas de los afiliados. Pero si los hubiera, tampoco creo que fuera el momento de hacer una campaña con muchísimos medios económicos, ¿no? Por tanto, la austeridad sin duda va a imperar más que en otras ocasiones. En segundo lugar, hay una fragmentación de medios
inmensa, ¿no? Antes era pues pensable alcanzar pues un share de pantalla determinado, ¿no? Ahora el 15% es casi imposible. Claro, por tanto, va a haber esa fragmentación donde llegar al 1% del electorado a través de determinados actos o presencias es importantísimo, es vital. Lo que antes era despreciable, ahora es fundamental aprovecharlo. Y en tercer lugar, porque vamos a tener un acceso que nunca se tuvo al Internet y a las nuevas tecnologías. Es verdad que esto es un riesgo, porque claro, caes en manos de los publicistas del Internet, del nuevo lenguaje, y te pasa lo que estamos viendo que pasa en la campaña de Cataluña, ¿no? Pero no se puede renunciar al Internet. Y entonces el Internet, sobre todo, es fundamental como fuente de información de trasladar a los ciudadanos y como elemento de fidelización de tus votantes. En otros países sirve también para recaudar fondos. En España, como esto está prohibido, pues no es la fuente, ¿no? Claro, todo esto nos va a obligar a los partidos a segmentar los mensajes y a dar relevancia a los estudios demoscópicos. Como no le vamos a poder contar, porque no nos da tiempo, todo el programa, todo el mundo, tendremos que contar la parte que le interesa a cada cual. Y por eso es tan importante llegar a segmentar los mensajes y hacer estudios demoscópicos, encuestas que nos sitúen muy bien a través del mecanismo con el que mejor llegamos a los ciudadanos. Lo decíamos antes, David dirige un medio de comunicación que dice que es de distribución personalificada y específica, es decir, que se dirige a un ciudadano concreto con los mensajes pensando en el que lo va a recibir. Pues nosotros, los partidos políticos, tenemos que hacer algo por el estilo, no en el futuro. Y yo creo que con esto prácticamente iríamos acabando, pues para que hubiera lugar a las preguntas, pero bueno, yo creo que el mensaje fundamental es este, de que nos enfrentamos a una campaña muy distinta y que nos va a exigir un esfuerzo muy importante a los partidos políticos por llegar a los ciudadanos, que están más descreídos que nunca, pero también más necesitados de que haya nuevas ideas que nunca. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Desde luego, pasión, ¿no? En esto del programa, aunque las reflexiones son muchísimas, ¿no? Muchísimas. Ese planteamiento de la figura del líder, de las concretos que se han citado en la mesa, como esa campaña electoral en el caso de las elecciones catalanas, que desde luego está dando mucho que hablar y que yo no sé si en tantas ocasiones tiene que ver con el programa o con otras cosas que son totalmente diferentes. Bueno, lo importante es el momento de las preguntas. Cualquier cuestión que quieran hacer a cualquiera de los dos ponentes serán bien recibidas y yo creo que además interesantes, porque si a lo largo de las intervenciones se ha dicho que muchos seréis periodistas, lo que sí está claro es que nadie se libra, que todos somos votantes. Por lo tanto, el interés en este tema del programa electoral, de cualquier campaña electoral, de cualquier partido político, es algo que nos concierne directa y trascendentalmente, diría yo. ¿Cualquier pregunta? Que los votantes cada vez están más descontentos con sus líderes políticos y que la imagen de marca del partido en España es más importante que la del líder. Sin embargo, luego, Carlos, has planteado la idea de que quizás esta imagen de líder vaya influyendo más y me gustaría saber si crees que si realmente esta imagen de líder va influyendo cada vez más en España, ¿cómo justifica que el líder de la oposición, que ha perdido ya dos elecciones, se vuelva a presentar? Y bueno, si es así, si no cree que perjudica la imagen de marca del partido. Gracias. Carlos. Sí. Bueno, quizá por la primera parte esa es una realidad, es decir, que los partidos que hacen casi más, en los últimos tiempos, especial énfasis en la imagen del líder, ¿no? Todos recordamos la campaña esta de las siglas de TAPE, ¿no? Que estaba pensado, por tanto, más en el líder que en la campaña. Claro, la idea de por qué un líder político que ha perdido unas elecciones se lo va a presentar. Mira, en España, Felipe González ganó dos elecciones antes de ser presidente, perdió dos elecciones, perdón, antes de ser presidente del gobierno. Perdió en el 77 y en el 79 y ganó en el 82. José María Aznar perdió dos elecciones antes de ser presidente del gobierno, porque perdió en el 89 y en el 93, y ganó por primera vez en el 96. Es decir, que la cuestión, la pregunta no es por qué cuando un partido político
pierde unas elecciones tiene que cambiar de líder, sino si el responsable de esa pérdida de elecciones es el líder político. Esta es la pregunta que tenemos que hacer. Dicho de otra manera, si con otro líder político se ganarían más fácilmente las elecciones. Porque si no, nos llevaría a que cada vez que alguien pierde las elecciones cambias de líder sin más, ¿no? Claro, las elecciones del 2004, que fueron las primeras que perdió Mariano Rajoy, pues yo creo que existen motivos más que justificados y no es necesario expresar ahora para pensar que el responsable de que el Partido Popular no ganara las elecciones no fue Mariano Rajoy, ¿no? Se le pueden imputar las del 2008, pero fijaos, yo tengo una tesis. En una primera legislatura de un presidente del Gobierno nuevo y que las cosas económicamente iban bien, lo más razonable es pensar que había serias opciones de que ese partido político hubiera sacado mayoría absoluta. Y la experiencia así nos lo demostraba, ¿no? Después de 4 años primeros de José María Aznar, la experiencia nos demostró que los ciudadanos apoyaron esa gestión con una mayoría absoluta, porque te ha dado tiempo para expresar lo mejor de ti mismo y, sin embargo, no el tiempo suficiente para tener un desgaste a los ojos de los ciudadanos. Pues bien, a pesar de que te enfrentabas a unas condiciones difíciles, duras, después de perder unas elecciones cuando nadie pensaba que se iban a perder, con una persona nueva que llega al Gobierno y que, lógicamente, una primera legislatura tiene un desgaste insuficiente y da lo mejor de sí mismo, sin embargo, el Partido Popular subió votos. Porque quiero recordar que teníamos 146 escaños y ahora tenemos 154 escaños. Es el segundo mejor resultado que ha tenido nunca en la historia el Partido Popular. Lo que pasa es que se produjo la mayor concentración de voto en torno a los dos principales partidos políticos que se había tenido quizá nunca antes en la historia. Porque fijaros que entre los dos partidos políticos concentraron cerca del 80% del voto de los ciudadanos. Y eso teniendo en cuenta que hay muchas partes de España donde hay un voto nacionalista que viene a restar de esa media. Claro, el principal problema no es la capacidad de voto que tuvo el Partido Popular, sino también la concentración de voto excesiva. Y a mí me parece que, lógicamente, cuando alguien pierde elecciones nunca es un buen resultado. Pero en un momento en que se mejora el resultado, en que las circunstancias no eran propicias para que nuestro Partido Popular, nuestro partido, experimentara un avance, yo creo que quizá descansar la responsabilidad de ese resultado insuficiente por no llegar al Gobierno en el líder, pues quizá era escaso, ¿no?, desde esos puntos de vista, ¿no? Y bueno, se ha hecho una apuesta por continuar en la dirección marcada y al final el tiempo nos da la razón, porque la segunda legislatura siempre es más complicada para un presidente del Gobierno que la primera. Lo fue para José María Aznar, lo fue para Felipe González, lo fue para Adolfo Suárez, lo está siendo para José Luis Rodríguez Zapatero, y luego las encuestas tampoco nos hacen pensar que nosotros nos hemos equivocado, porque quizá en ese momento pues una fase de repensar en exceso nuestra posición y de pensar que hemos perdido por cuestiones que tampoco estaba muy clara, hubiera abierto un debate que hubiera perdido mucho tiempo en el partido para volvernos a consolidar como lo que hoy somos. Si hoy en expectativa de votos tenemos ese 40%, quizá hoy no lo tendríamos si hubiéramos abierto un debate de qué hacer, de discrepancias tremendas entre nosotros, de cuál es la vía a seguir en el futuro después de tener unas elecciones. Y al final, la forma más segura de perder las siguientes es ponerte a discutir por qué has perdido las anteriores, ¿no? Bueno, esa es una apuesta, puede salir bien, mal o regular. Las expectativas dicen que por lo menos estamos aceptando. La valoración, es verdad, de Mariano Rajoy, pues es la que veis en las encuestas, pero también es verdad que un líder de la oposición es difícil que siempre tenga valoraciones muy altas y, por otra parte, tened en cuenta que una valoración baja deviene de que hay mucha gente que cuando le preguntas te pone un cero, ¿no? Da igual que no te voten, cuando te ponen un cero o cuando te ponen un 7. El resultado electoral es el mismo. Y entonces, tu nota baja porque te juntas con muchos ceros y yo estoy seguro que en nuestro caso, pues cuando le preguntan a votantes de Esquerra Republicana de Cataluña, pues los ceros y los unos pues es lo más común que surgen en esos casos, ¿no? No baja mucho la nota, pero da igual que nos hubieran puesto un 5, tampoco nos hubieran votado. Gracias, Carlos. Había allí otra pregunta. Sí, al hilo del comentario de antes sobre que en las campañas electorales al final se pelea un 2-4%, unido a la ley DON y la aritmética esta compleja de que cada partido al final no pelea las 51 provincias, pelea las 7 en las cuales tiene más o menos uno. ¿En qué medida pesa esto en el programa a la hora de
de esas 2.000 ideas que llegan, pensar la que interesa justo en Almería, que está en Liza, el que te puede dar un escaño más, y no a lo mejor una en Pontevedra, que tienes garantizados los más 2 o más 3. Sí, bueno, claro, un partido político como el nuestro antes de presentar las elecciones generales, ¿no? También en las autonómicas municipales. Pero sí has hecho una pregunta muy acertada. Claro, la posición de los partidos políticos sobre el tema del agua en España, pues que ha determinado que el Partido Socialista tenga una posición muy sólida en Aragón o en Cataluña y que el Partido Popular tenga una posición muy sólida en Valencia y en Murcia, ¿no? Pues al final es verdad que las políticas también tienen sus resultados territoriales. Y ya sabéis que hay una frase que dicen estos expertos de las campañas electorales, que dice que un partido político no debiera gastarse mucho dinero en quienes nos van a votar seguro, porque total nos van a votar. Tampoco debiera gastarse mucho dinero en quienes no nos van a votar, porque ya no nos van a votar. Que tampoco debiéramos gastarnos mucho dinero en quienes tienen decidido no votar, porque como no van a votar a nadie, que todo el esfuerzo se tendría que centrar en aquellos que quizá nos vayan a votar. Claro, esto es un poco exagerado decirlo en política, porque al final las elecciones son como los vasos comunicantes, ¿no? Si te va bien en una provincia, te va bien en otra. Para tú tener un buen resultado en un escaño que está a juego en Almería, pues seguramente haces una política que viene bien para un resultado en Castilla y León. Es muy difícil que, salvo circunstancias como lo del agua y otro, pues un partido político sube un territorio y pega una bajada sustancial en otro. Cuando te viene la marea bien, sube la marea y sube para todo el mundo. Cuando viene la marea mal, baja la marea y baja para todo el mundo. Luego, aunque es verdad que puedes hacer políticas muy específicas, no tanto en términos de programas, sino en términos de actos. Esto sí que es verdad, donde al final hay escaños en juego, ves que la campaña se centra en que los candidatos pues hacen esos actos, esas campañas, y las provincias, por así decirlo, donde está casi todo el pescado vendido, pues tienen menos líderes nacionales, menos actos generales, pero no en términos de programa, porque al final un mensaje concreto se dirige al conjunto de los ciudadanos. Y lo que va bien en términos de votos en Sevilla, seguramente venga bien en términos de voto en Palencia, y lo que va muy mal en Sevilla, viene muy mal en Palencia. Óscar. Sí, no, la verdad es que es cierto que la pregunta es muy, 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 muy pertinente, y también es cierto que, como estamos en un estado compuesto y con una pluralidad territorial muy grande, pues evidentemente los partidos no son exactamente iguales en todas partes. Y esto es algo que yo creo que somos conscientes todos de ello, ¿no? Es decir, se modula la propia imagen de marca del partido en función del territorio, no ya como resultado de un marketing consciente, sino como resultado de la propia realidad social, que es distinta en cada sitio, ¿no? Y lo mismo que en Estados Unidos, pues los demócratas del sur no son iguales que los demócratas del medio oeste y no son iguales que los demócratas de Nueva York, pues en España tampoco es igual el Partido Popular en Andalucía, en Cataluña, en el País Vasco, y el Partido Socialista no es igual en Extremadura, en Cataluña o en Galicia. Es decir, hay una modulación del mensaje que se adapta a la realidad social y que tiene también su reflejo en el propio ámbito institucional. Es decir, no es lo mismo cuando se está peleando por unas elecciones generales, estatales, en las que el programa, desde luego, tiene que ser un programa para toda España, aunque sí que puede haber ciertos guiños, que yo creo que es a lo que te puedes referir, y un programa para unas elecciones autonómicas en lo que predomina, desde luego, es el interés de la comunidad autónoma, incluso aunque ese interés de la comunidad autónoma pueda ir en contraposición con cuestiones que está defendiendo tu propio partido a nivel nacional. Es decir, a veces, pues lo primero, evidentemente, tiene que ser, cuando estamos hablando de unas elecciones autonómicas, la comunidad autónoma por encima de todo y los intereses de esa comunidad autónoma. Y, evidentemente, pues cuando el Partido Popular se presenta en Cataluña, pues modula su mensaje de una determinada manera, que no es lo mismo que está diciendo el Partido Popular, incluso simultáneamente en Andalucía, ¿no? Y aquí en Castilla y León pues podríamos también poner bastantes ejemplos de ese tipo. Más preguntas, había más manos por ahí levantadas. Sí. A mí me gustaría hacer una pregunta al líder del partido político del PSOE, porque si dices que un líder tiene que ser cercano, tiene que llegar a la gente para que le vote, ¿por qué ese ocultamiento de la vida política del actual presidente cuando ha habido otros presidentes que han enseñado tanto a su familia como los otros líderes políticos? ¿La vida personal quieres decir? Sí, me refiero a si es un presidente, un líder tendrá que ser más cercano. ¿Y por qué ese ocultamiento de su familia cuando en actos políticos o en otros actos siempre se ha presentado tanto familiares como madre e hijos de otros líderes?
Bueno, yo creo que tampoco es totalmente cierto eso, ¿eh? Yo, además, pienso que probablemente Zapatero sea uno de los líderes políticos más... O sea, es en cierto modo un poco contradictorio. Es decir, en algunos aspectos ha sido un líder político un poco a la americana. Es decir, ha sido una de las primeras veces, por ejemplo, en la que hemos visto a su esposa participando directamente en actos electorales, cosa que no es normal en España, por ejemplo. No forma parte de la tradición política española. En Estados Unidos sí, en Estados Unidos es que hay que conocer quién es la esposa, quién son todas. Y en los actos electorales aparece el candidato o la candidata con su cónyuge acompañándole en todo momento. Bueno, en ese sentido, pues yo creo que sí que conocemos quizás algo más de la esposa del actual presidente del Gobierno, y a lo mejor sí que ha sido un poco más proteccionista en relación con los hijos, aunque en general todos los presidentes del Gobierno han sido muy proteccionistas en relación con los hijos, ¿no? Quizás el único acto que fue más expansivo en cuanto a lo que es la vida privada de unos hijos, pues fue la boda de Ana Botella, pero dejando de lado esa boda, que además yo creo que fue un gran error en términos de comunicación política, pues probablemente todos los presidentes han sido muy, muy celosos en cuanto a conservar su intimidad. A mí me parece que no está mal, ¿eh?, cómo es la política española en comparación con la política norteamericana, que es mejor separar ambos aspectos, ¿eh? Yo creo que tenemos que conocer al candidato, tenemos que conocer su vida personal en cuanto pueda afectar a su gestión pública, ¿eh? Evidentemente, si el candidato es una persona que tiene una profesión, pues conocer su trayectoria profesional puede ser importante, pero lo que no es importante es su vida privada. Yo creo que la vida privada debe estar dentro de la intimidad de las personas y no debe conocerse, salvo que se trate de cuestiones que puedan afectar realmente a su gestión como dirigente político. Gracias. Hay otra pregunta. Buenos días. Yo lo que planteo es que, por lo que estoy oyendo y por lo que veo que es la evolución de las cuestiones que se han planteado, me parece que el programa como tal ya no existe. El programa es una parte más del marketing político, hasta el punto de que podríamos decir que aquella idea de que lo mismo que se acabaron con las prácticamente ya no ideologías, aquella idea de que el programa era un contrato, etcétera, etcétera, podíamos incluirlo en publicidad o en servicios, en relaciones públicas. Estamos vendiendo a un partido marca, unos señores que van a gestionar unos servicios públicos. No sé si eso es bueno, es malo o es que simplemente es así. Deberíamos intentar, en la medida de lo posible, que los ciudadanos sepan a lo que nos comprometemos. Visto esto, entiendo, por ejemplo, que después de unas elecciones generales, al día siguiente un partido quitara el programa de su web, la del 2004. Pero me asusta, la verdad es que me asusta. Carlos. Sí, estoy contigo. Yo decía antes que, claro, está la dificultad hoy en día de llegar a todo el mundo, que lo que es la marca del partido, la campaña electoral, la imagen del candidato, queda por encima del interés del programa electoral. Y por eso el esfuerzo tiene que ser en que, siendo imposible, porque es la vía de los hechos, lanzar para todo el mundo la completa realidad de lo que es un programa, sí que hay que extenderse a fragmentar esos mensajes, llegando a aquel a que le interese. En el mundo sanitario, pues hay una serie de asuntos que propone cada partido que seguramente no interesa fuera del mundo sanitario, pero sí que los partidos cada día hacen más ese tipo de actos sectoriales dirigidos a colectivos, a especialistas en la materia, donde ya cada día son más habituales. En estas campañas y en otras anteriores, pues hemos visto que casi todos los líderes tienen sus campañas pues con el mundo de la cultura, con el mundo de los deportistas, con el mundo económico, con los empresarios, etcétera, etcétera, y ahí sí que se van dando los aspectos más concretos de cada una de las partes del programa electoral. Pero esa filosofía donde uno llegaba a su casa y se leía el programa electoral de la primera página a la última, eso ha desaparecido. Hoy el ciudadano llega, mira el índice del programa electoral y dice: a mí me gusta o me interesa la educación, y voy directamente al apartado de educación, donde sigue y propuestas concretas sobre lo que el partido va a proponer. Claro, esas propuestas concretas a veces llegan al detalle y otras veces son algunas cuestiones
que señalan rasgos de hacia dónde se quiere avanzar. Nuestro programa, nuestro partido político, por ejemplo, para las últimas elecciones proponía en Castilla y León la eliminación del impuesto de sucesiones entre padres e hijos y entre cónyuges. Y era una propuesta muy de detalle, muy concreta, muy especificada. En otros se dice simplemente pues reducir el impuesto de transmisiones patrimoniales en el caso de la adquisición de una vivienda en el mundo rural, pero no te dicen al detalle de si eso va a ser en medio punto, en un punto, en un punto y medio, qué se entiende por mundo rural, pero sí que es verdad que sí se hace un esfuerzo por parte de los partidos de procurar segmentar los mensajes y llegar a la gente concreta a quien más lo interesa. Pero también somos conscientes de que esta es una dificultad cada día mayor, porque al final la propia dinámica de la comunicación política lleva a que los mensajes sean muy cortos, que las noticias sean muy rápidas, que en un telediario nadie pueda ocupar en un mensaje más allá de los 20 segundos y que los programas de debate, pues cuando existen, pues tienen unas audiencias muy pequeñas, ¿no? Y bueno, conjugar una cosa y otra de cómo llegas a todo el mundo, pero a la vez a la gente que interesa, ese es el reto también donde vosotros también influís como periodistas en la comunicación política. Yo, vamos, simplemente añadir, que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Carlos, añadir simplemente que yo creo que el programa como documento, como texto, que contiene una serie de compromisos muy concretos, probablemente esté perdiendo importancia. Sigue existiendo, pero está perdiendo importancia por el motivo por el que Carlos lo ha expuesto, es decir, porque no es posible, los condicionamientos de la comunicación actual, no es posible comunicar todo ese programa. No puedes hacer llegar todo el programa a todas las personas y explicárselo a todas las personas. Lo que no desaparece, desde luego, es la oferta programática, la oferta de actuaciones de gobierno, esa la hacen los partidos políticos y es muy importante. Y esas ofertas, pues evidentemente, suponen un compromiso. Es decir, no estoy de acuerdo, digamos, en el sentido de que los partidos ya directamente no se comprometan a nada y, por supuesto, tampoco estoy de acuerdo en que las ideologías hayan desaparecido. Nada más lejos de la realidad. Yo creo que en el mundo actual, la propia situación actual del mundo es el principal reflejo de que las ideologías todavía siguen siendo necesarias. Es decir, precisamente lo que nos ha llevado a la situación en la que estamos ha sido esa idea de que ya no había ideologías y que lo único que había era el mercado, ¿no? Entonces, ahora yo creo que estamos recapacitando y nos estamos dando cuenta de que probablemente tendremos que poner algo por encima, algún tipo de ideología por encima de ese mercado que sirva para controlarlo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, lo que digo es que perdiendo menos peso esa forma de comunicar las ofertas programáticas, que era la de hacer un tocho, entre comillas, de 300 páginas, que finalmente, bueno, probablemente había una mínima porción de la población que se lo leía, pero que muchísima gente tampoco se lo leía, pues hay otra forma de comunicar las ofertas programáticas, pero sigue habiendo ofertas. También es cierto que las ofertas, como ha dicho muy bien Carlos, no tienen siempre el mismo grado de concreción. Hay algunas que se refieren simplemente a fines y hay otras que se refieren a medios concretos, a medidas concretas, ¿no? Y eso no puede ser de otra manera, porque la situación también es cambiante y porque una persona cuando elabora un programa electoral no puede tener un conocimiento preciso de cuál va a ser la situación que va a haber dentro de 3 años o dentro de 2 años y medio sobre un determinado sector de la economía, ¿no? Por tanto, el grado de concreción es el que se puede conseguir a veces. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues vamos a dejar un pequeño periodo de descanso. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias Carlos, muchísimas gracias Óscar. Nos quedamos con esa sensación de nostalgia de los tiempos pasados, de los programas electorales y quizá con una duda, ¿no? Si tendremos más videojuegos, imágenes impactantes que ideología, como decía ahora mismo Óscar Sánchez, o si de nuevo ese planteamiento de propuesta programática volverá a imponerse o tendremos más primeras damas en las pantallas de nuestras televisiones cuando veamos una campaña electoral. En definitiva, un reto de futuro. Muchísimas gracias a todos por su asistencia y muchísimas gracias, Carlos, Óscar.